Es un gran placer para mí estar aquí. No tengan miedo, el hecho de que vamos a estar aquí algunas horas, no quiero pues convertirlos en rehenes, o sea que habrá un espacio también para conversar luego, pero quisiera pues presentar toda una serie de reflexiones, bueno, en torno a Roland Barthes a primera vista, pero también que tengan una dimensión más bien general a nivel de tanto de la relación entre Roland Barthes y el postestructuralismo, como también en el contexto que está, digamos, evocado en un libro que acaba de salir sobre la filología como ciencia de la vida, como life science, o sea, filología como life science, es decir, digamos, enfocando también una serie de desafíos que me parece que están ahora realmente importantes de discutir en un momento en el que la literatura parece perder de su impacto. No lo creo, o sea que, pero eso ya lo van a ver. Y creo que los saberes de la literatura del mundo, tienen una importancia creciente y de cierta forma necesarios para la sobrevivencia. Para la sobrevivencia de diferentes culturas, de diferentes modos de ver la vida, bios, desde un punto de vista no monolingual, no, digamos, regido por una sola lógica. La naturaleza no es natural. Esto lo podíamos saber desde el momento en el que Roland Barthes, en los años 50, publica una serie de textos que luego va a reunir en 1957 en un libro que se llama Mitologías. Es un libro que ha tenido un impacto muy, muy fuerte y que sigue teniendo, digamos, un impacto importante en las discusiones a largo plazo. Esto explica el hecho de que en Francia ha habido toda una serie de reflexiones en torno al carácter cultural de la naturaleza. En el caso de Roland Barthes, en las mitologías, una de las bases de su convicción, de su trabajo político también, y su diferenciación entre la política y lo político, la politique et le politique, radica precisamente en el hecho de que ha tratado de desarrollar su tesis según la cual la naturaleza y el discurso sobre lo natural siempre trata de camuflar, de tapar una dimensión política. Es decir, convirtiendo un hecho político en algo natural, significa quitarle pues la dimensión política a primera vista. Podríamos ver que, por ejemplo, esto es un estratagema bastante común, por ejemplo, también en la política actual en Alemania, en la que, digamos, la naturalización de la política juega en Alemania un papel sumamente importante. Entonces no ha perdido nada de su actualidad, pero es interesante ver de qué forma entonces a lo largo de los años 90, o sea, después de la muerte de Barthes y también a principios del siglo XXI, por toda una serie de pensadores franceses, French Theory, se ha desarrollado ese tema. Así, por ejemplo, con Bruno Latour, La politique de la nature, La política de la naturaleza, un libro que se publica en francés en 1999, hay toda una serie de reflexiones sobre esa dimensión de la política, de lo político en la naturaleza, y afirma ya desde el principio el hecho de que, según él, no hay política posible que no sea una política de la naturaleza, y que al mismo tiempo es imposible ver la naturaleza sin esa dimensión política. O sea que los dos polos, para decirlo así, están íntimamente ligados y es imposible pensar entonces la naturaleza sin ese carácter político. Creo que es una convicción claramente bartesiana,
y que ha desarrollado entonces Bruno Latour desde una posición, su posición como filósofo político, y, o sea, la filosofía política. Y es a partir de esa trascendencia también que, en un conjunto con otros filósofos, como por ejemplo Giorgio Agamben y otros, también pues ha tratado de desarrollar ese carácter altamente político de la naturaleza y de todas las políticas de la naturaleza, pero más allá también del propio concepto de la naturaleza. En ese sentido, Philippe Descola, en 2011, publica un libro que se llama L'écologie des autres, la ecología de los otros, en el que no solamente hace hincapié en el hecho de que, por supuesto, la naturaleza siempre se ve desde una perspectiva humana, es decir, que es semiotizada y semantizada de forma cultural, desde el principio, o sea que no es posible pensar la naturaleza solamente, digamos, no es posible pensarla desde un punto de vista natural, sino es automáticamente vista y semantizada desde un punto de vista cultural. Eso significa que, siguiendo a François Julien, por ejemplo, en sus reflexiones sobre la filosofía china, vemos que ni en China ni en la filosofía japonesa existe el concepto de la naturaleza. El concepto de la naturaleza, que heredamos de la antigüedad grecorromana, tiene un carácter muy sui generis y no es, digamos, es particular a esta cultura y no es general, no es un elemento, digamos, disponible en todas las culturas, en todas las civilizaciones de nuestro planeta. Esto es un punto de arranque para entender de qué forma entonces podemos pensar en un momento en el que las catástrofes naturales parecen, y no solamente parecen, sino son cada vez más frecuentes. Las estadísticas lo demuestran claramente con todos los elementos que todos conocemos, desde la desaparición de la selva creciente de las selvas amazónicas, por ejemplo, de las selvas tropicales, hasta también las biopolíticas que todos conocemos, con los impactos que conocemos, los problemas de la ecología de nuestro planeta, es decir, una especie de dimensión bastante vital de la vida a nivel planetario que precisamente pues tiene que ver con la ecología de los otros. En ese contexto, entonces, la naturaleza es una dimensión de la vida de los seres humanos, es una dimensión de la cultura y de la culturalización de los saberes que circulan, y no es nada, digamos, dado, nada encontrado, nada factual, sino es una construcción que a lo largo de la historia de la humanidad, en determinadas culturas, en determinadas tradiciones culturales, ha sido semantizada y cambiada, construida a lo largo de los milenios. Y, por supuesto, en el caso de Roland Barthes, ha habido también, y ahí vamos a ver de qué forma eso tiene que ver con el postestructuralismo, ha tenido un desarrollo y una semantización muy particular, que explica también que esa reflexión en torno a la naturaleza no sea únicamente una discusión en Francia, pero sí son grandes pensadores franceses que han marcado esa discusión hasta el día de hoy, como Philippe Descola, por ejemplo. Entonces, la noción de catástrofe natural es una noción que, por supuesto, también camuflea, o sea, esconde, tapa la dimensión política de una catástrofe natural. La literatura lo ha desarrollado desde hace mucho tiempo. Un solo ejemplo, quizá, de una escritora que pocos conocen, pero que me parece muy importante, que es una escritora nacida en Estados Unidos, en New Orleans, particularmente una zona de catástrofes naturales, que ha publicado, ella se llama Anna Kasumi Stahl, de una familia japonesa y alemana, nacida en Estados Unidos, pero que vive en Buenos Aires, que escribe en castellano, o sea, literatura sin residencia fija, y tiene un libro que se llama Catástrofes Naturales, y ninguna de esas catástrofes es natural.
en este libro, y hay, hace hincapié en la dimensión, digamos, de la dimensión cultural de las catástrofes naturales. Entonces, si nos acercamos a las catástrofes naturales, vemos que en la misma idea, digamos, de la catástrofe, o sea, de lo que cae, de lo que viene por, desde arriba hasta, hasta abajo, está también la estrofa, está también pues, lo que canta, lo que el ser humano opone a lo que le toca vivir, y entonces esa, esa dimensión cultural que por supuesto también está en la palabra, en la misma palabra bios, bios que significa pues no solamente la vida en el sentido de la biología moderna, sino también a nivel de la dimensión cultural, toda la gama, todo, todo el abanico de las acciones del ser humano pues están integradas en esa palabra. Por lo tanto, la literatura es uno de los saberes que nos vienen de diferentes orígenes, diferentes idiomas, etcétera, que da fe de esta dimensión cultural de una forma multiperspectiva, o sea, desde varias perspectivas al mismo tiempo. Y lo que en las mitologías de Roland Barthes se desarrolla en los, a lo largo de los años 50 es precisamente esa idea de que el mito es algo creado por el ser humano que muchas veces recurre a una pseudo naturaleza creada, mitologizada con un, digamos, un diseño y una meta política, no dentro, solo, únicamente dentro de la política, sino dentro de lo político, ¿no? O sea, tiene la naturaleza, entonces, en ese sentido, tiene un amplio, digamos, una comprensión fundamental, una dimensión fundamental a nivel de su, digamos, de su importancia, relevancia en la vida político-cultural de un Estado, de un pueblo, de una cultura, de un continente. El 19 de enero de 1955 ya cede París. Ceden los diques y entonces la defensa de París ya es imposible. En esa misma noche entra el agua por, todas la, por todos lados, la Seine Attack, o sea, el río que atraviesa París, ataca y se levantan las barricadas. Eso no es un texto de Roland Barthes, sino son textos, yo he tratado de encontrar las fotografías a las que se refiere de forma implícita o explícita Roland Barthes a lo largo de sus mitologías. Y en, en estas fotografías publicadas por Paris Match y por otros, otras publicaciones masivas de la prensa francesa, nos demuestran entonces las dimensiones de esa catástrofe natural. Ahora, desde la primera frase, como suele hacerlo Roland Barthes, en un texto escrito pocos días después de la de que entraran pues, las aguas en la ciudad de París, hay una apertura, como muchas veces lo hace Roland Barthes, y en esta apertura, en esta primera frase, afirma, y no es digamos, algo frívolo, afirma que la catástrofe natural de París, las inundaciones, se caracterizan más bien no por un carácter de catástrofe, sino de fiesta. ¿Por qué de fiesta? Queda claro que el paisaje, entonces, el paisaje de París, el paisaje urbano, o lo que podríamos llamar el cityscape, ha cambiado completamente. Entonces, el río está por doquier, ha entrado en la ciudad, ahí donde estaban las arterias de la ciudad, el cuerpo de la ciudad, las calles de la ciudad, ahora hay ríos, hay entonces como toda una veneciación, o sea, una transformación de París en unos carnavales, según, según Barthes, en unos carnavales venecianos. Toda la estructura
bien fijada, bien jerarquizada de las calles, de las avenidas, etcétera, de París, entonces quedan completamente cambiadas. Y esto es una dimensión que, digamos, desde el primer momento transforma la ciudad de París en una ciudad carnavalizada y travestida. Esta transformación de París tiene una dimensión que es claramente epistemológica y claramente, digamos, entendible también a través de, digamos, la historia cultural literaria de Francia. Es decir, la transformación de los objetos en otros objetos, en objetos cuya percepción se desautomatiza, según los formalistas rusos, o en que los objetos cobran sentidos completamente diferentes a nivel de la, digamos, de la superación de la barrera entre arte y vida cotidiana. Los objetos entonces se transforman, cobran una vida propia, se insertan dentro de un paisaje cambiado, de un paisaje urbano cambiado, y permiten ver la ciudad con otros ojos. Ver entonces no desde la, digamos, desde la naturaleza, sino desde las diferentes objetos, los diferentes objetos creados por las inundaciones, pues objetos que nunca hubiéramos percibido de esta forma. Ahí la fiesta, pues. Y el concepto de la fiesta en Roland Barthes es, pues, es algo que está limitado en el espacio y en el tiempo, y en el que al mismo tiempo, pues, frente a la catástrofe que le toca vivir a los hombres, a los seres humanos, hay una reacción, digamos, de una transformación de la naturaleza en fiesta. Todos sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad, esa transformación también, por ejemplo, de inundaciones en fiesta, las inundaciones del Nilo en fiesta por la fertilización del terreno, de la parte del Nilo, siempre han sido vividos, digamos, también como una fiesta, o sea, han sido culturalizados, han sido transformados en algo cíclico. Claro, a primera vista no así en París, pero en la ciudad entonces aparece algo que también forma parte de la fiesta. Es decir, una nueva forma de convivir, una nueva forma de vivir juntos. Es un tema, es un gran tema, no solamente en la filosofía política de Bruno Latour, cómo vivir ensemble, sino es un tema que está ya presente en el joven Barthes, y que Barthes también, una vez elegido al Colegio de Francia, Collège de France, va a desarrollar en su primer ciclo de conferencias, ahí en su primera, su primer cours, que se dedicará precisamente a cómo vivir ensemble, cómo vivir juntos. Y si Philippe Descola ha declarado en su libro L'écologie des autres que la relación entre el ser humano y la naturaleza sea el gran problema para el siglo XXI, yo diría que esto es, por supuesto, una dimensión sumamente importante, pero que se inserta en las formas y normas de la vida de convivencias. Es decir, en la convivencia, que es el gran tema de las literaturas del mundo desde el comienzo. Pensando, por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, donde se trata de la convivencia de los seres humanos con otros seres humanos, con los dioses, con las diosas, que se trata ahí también, pues, de la convivencia con las plantas, con los animales y con lo que no, solamente en la cultura occidental, no tiene vida, o sea, la vida anorgánica. Es solamente a través de la, o sea, con la modernidad, que hemos creado esa,
limitación, esa frontera entre lo anorgánico y lo orgánico, porque para, digamos, la mayor parte del desarrollo de la cultura occidental y para muchas culturas más, la frontera entre vida y no vida no funciona de la forma como, digamos, se ha creado, se ha dogmatizado en las ciencias de la naturaleza. Y es interesante también que en este contexto, tampoco en las literaturas del mundo se observa esta frontera entre lo que vive y lo que no vive. Entonces, todos los objetos en esas catástrofes naturales viven, y todos los objetos cobran su vida propia, lo que había querido decir ya hace unos segundos cuando estábamos frente a una imagen, digamos, de una parte aislada de un objeto sin vida, de una lámpara, pero también al mismo tiempo vemos que lo que es importante en las reflexiones de Barthes, en su ensayo París n'a pas été inondé, o sea, París no ha sido inundada, es ya a nivel de Paris Match, etcétera, son los grupos de hombres que entonces desarrollan nuevas formas de la convivencia dentro de esa ciudad. Nuevas formas de convivencia que son también formas y normas de sobrevivencia. Y ahí nuevamente una breve referencia al hecho de que también en las diferentes orígenes de las literaturas del mundo esa dimensión es primordial, es decir, la relación entre las literaturas y la vida. La vida en sus formas más diferentes, en sus normas más diferentes, y entonces también la literatura como un saber sobre el vivir, como un saber sobre vivir y como un saber convivir. Y al mismo tiempo es un saber, digamos, que nos llega desde la vivencia. No se trata, en el sentido de Erich Auerbach, de mimesis, en el sentido de una realidad, de una representación de la realidad en la literatura occidental, por ejemplo, sino de la realidad vivida que se representa a lo largo y ancho de las literaturas del mundo. Entonces, es un cambio de paradigma, un cambio paradigmático que Olombard, en una serie de ensayos luego integrados en Mitologías, 1957, captado muy bien. Ha captado perfectamente bien que la tarea de la literatura, y es decir, también de su propia práctica literaria, entonces, a caballo entre la semiología que va desarrollando y su respuesta productora al estructuralismo que configura la segunda parte de su libro, Le Mythe Aujourd'hui, donde se pone frente a la propuesta teórica del estructuralismo y de sus repercusiones, estructuralismo saussuriano y sus repercusiones en diferentes disciplinas, como por ejemplo en la antropología de Claude Lévi-Strauss, que para él ha sido un punto de referencia muy importante. Barthes, unos años después, ha querido escribir una tesis de habilitación con Claude Lévi-Strauss, una tesis de habilitación en el sentido que entonces tenía la palabra en Francia. Pero lo que es importante en estas reflexiones de Barthes son entonces las formas y normas de esta convivencia, de una convivencia limitada en el espacio y en el tiempo. O sea, y por ahí, pues las condiciones de una fiesta, que siempre se limita en el tiempo y en el lugar, como los carnavales también, como entonces una serie de convenciones que permiten que el mundo se dé una, digamos que
se transforme el mundo, que hay un the world upside down, le monde à l'envers, el mundo entonces completamente cambiado. Y esta convivencia de los seres humanos dentro de la ciudad interesa mucho a Roland Barthes. Pero hay una dimensión epistemológicamente fructífera también en lo que toca pues, la reconfiguración de la ciudad. Porque la ciudad entonces es una ciudad inundada y no inundada. O sea, París n'a pas été inondé, hay una referencia directa a, al lema de París, fluctuat nec mergitur, como dicen los franceses, fluctuat nec mergitur, es decir, flota y no se va a hundir, ¿no? Entonces, hay como un juego continuo con, esa, con ese lema de París, en, el signo heráldico de París, y vemos que algunas, digamos que el río como tal, como lo describe Barthes, desaparece. El río como tal desaparece porque es ubicuo. Y entonces aparece ahí donde no debería aparecer, aislando diferentes edificios. Ahora, sabemos que los edificios en la Roma antigua ya tenían, esos grandes edificios, tenían el nombre de ínsula, ¿no? O sea que la isla reaparece en esos edificios diseñados por Barthes, o sea, que se dirige a sus lectores pues, hablando de islas y de archipiélagos. Entonces, la ciudad se transforma y ahí donde antes estaban los coches, ahora son los barcos. Y toda una, como dice Barthes, mitología du glissement, o sea, de lo que, del movimiento, digamos, continuo. ¿Cómo es? Desliza. Desliza, sí, exactamente, gracias. Y en este momento, ese elemento del movimiento du glissement, digamos, deslizarse, hay toda una mitología también de la sobrevivencia del ser humano. De sobrevivencia en medio de las aguas. Y de ahí, pues, ese émerveillement, ese milagro, la sensación de un milagro que Barthes destaca, digamos, repetidamente a lo largo de, de sus reflexiones. Al mismo tiempo, pues, la transformación de París en una Venecia por donde circulan los barcos no solamente cambia el paisaje de la ciudad, sino lo transforma en el sentido de un paisaje de la teoría. De un paisaje de la teoría que ya había creado bastante tiempo antes, en un texto muy breve que durante mucho tiempo no ha sido analizado, que se llama En Angres, en Grecia, publicado en 1944 en una revista del hospital donde Barthes había pasado largo tiempo durante la guerra, 1944, después de un viaje a Grecia en el seno de un grupo, en el conjunto del grupo de teatro que había cofundado en la Sorbona, un viaje a Grecia que había tomado lugar en 1938. En este texto, que se llama entonces En Grecia, de 1944, vemos de qué forma Barthes está describiendo a través de, digamos, de una serie de 10 microtextos, de textos muy breves, está tratando de no solamente escribir sobre un archipiélago, sino, o sea, describir un archipiélago, sino escribir el archipiélago en la misma forma de su escritura. O sea, escritura discontinua y que además abandona lo que durante tanto tiempo ha sido el elemento fundador del relato de viaje moderno, es decir, la perspectiva central.
Porque ahí no solamente viaja el viajero, el que escribe, y no sabemos muy bien quién es ese personaje que no aparece y que describe, pero que cambia de lugar continuamente, sino también viajan las islas, les îles voyageuses. O sea, las islas que viajan, un viejo mito, por supuesto, en el imaginario desde la antigüedad grecorromana, que como todos sabemos ha tenido una importancia también el llamado descubrimiento del Nuevo Mundo por las islas viajeras que se insertaban, digamos, dentro de los mapas europeos, del Atlántico, islas que se movían, pero también islas que, por ejemplo, en la Edad Media, entonces se estaban moviendo hacia Occidente. Barthes se refiere al archipiélago griego en ese texto como una especie de paisaje que luego, a lo largo de su vida, iba a desarrollar. Entonces, no es nada anodino la utilización de la palabra archipiélago en el texto de Barthes de 1955, luego incorporado en el 57 en Mitologías, sino se refiere a esta dimensión de que, según la cual, no hay centro en el archipiélago griego, en el archipiélago. O sea, existe una ausencia de un centro, porque todas las islas pueden convertirse en centro y dejarlo enseguida, dejando ser un centro enseguida. En este sentido, entonces, la archipelización de la ciudad es un elemento que tiene una importancia a nivel del cityscape, del paisaje urbano, donde entonces las relaciones entre los diferentes edificios, entre las diferentes ínsules, son siempre precarias, y la convivencia entonces según esas partes de la ciudad en un contexto, digamos, de una interrelacionalidad siempre precaria y peligrosa también, que se presta al juego, un elemento que también está vinculado con la fiesta, pero que en esta mitología del glissement transforma, pues, el paisaje urbano y el paisaje más allá de, digamos, de todas las catástrofes, de todas las destrucciones, de todos los elementos que han herido la ciudad por las inundaciones, también transforman, pues, la capital de lo que se llama hasta hoy en día Île-de-France, la isla de Francia, en un paisaje archipiélico, en un paisaje en el que las relaciones, entonces, esto es una de las imágenes que más han sido, citados en la prensa de entonces, o sea, el upside down, el mundo al revés, ¿no? Pero también, pues, los paisajes fuera de la ciudad se convierten en paisajes archipiélicos. Es decir, en paisajes en medio de la isla, de Francia, donde las colinas que antes conformaban un paisaje continuo, ahora se transforman en un paisaje discontinuo. Ahí donde lo continental se transforma en lo isleño, en lo archipiélico, y donde, por lo tanto, empieza a surgir otra lógica, una lógica que no es ya la lógica de un continente, o sea, de un continuum, de una superficie continua sin rupturas. En ese sentido, vemos como en la obra de Barthes, muy tempranamente, surge en Grèce, en el texto de En Grèce, ese paisaje
en el que entonces se desarrolla otra lógica, una lógica no centralizada, que para un país tan centralizado como Francia, con una capital en medio, digamos, de un sistema de centralizaciones como pocos en el mundo, presenta como una especie de contraoferta para este, digamos, para esa comprensión del mundo. La isla de Francia entonces se convierte en una isla verdadera. Y en esta isla verdadera entonces rigen diferentes lógicas al mismo tiempo. Lógicas que luego, a lo largo de una convivencia durante esa catástrofe natural, va a transformarse a lo largo de, digamos, de esa temporada. Ahora, ¿cómo repensar entonces el paisaje urbano? Pero ya no desde la catástrofe natural, sino desde digamos, todas las formas que centran la mirada en París. Barthes publica un texto en 1964 que se llama La Tour Eiffel. Y la Tour Eiffel, la Torre Eiffel, es este elemento centralizador de la exposición mundial en el que Barthes, digamos, pone en escena un viaje. Un viaje desde, o sea, el libro está organizado como un viaje. Un viaje desde su mesa de trabajo hasta la Torre Eiffel, subiendo hasta la Torre Eiffel y luego volviendo a su mesa de trabajo. La relación que establece es la relación entre el hierro de la torre y el papel en el que está escribiendo la figura que ha inventado, el narrador que entonces recorre París con nosotros y que va a mirar desde lo alto de la torre a la ciudad. El elemento que une la mesa de trabajo con la Torre Eiffel, o sea, el papel y la torre, es sencillamente el hecho de que la densidad del papel y el peso del papel es exactamente el mismo como lo detalla Barthes, recurriendo a la construcción de Eiffel, es exactamente el mismo que la Torre Eiffel, que no solamente, digamos, como lo vemos, es una estructura metálica, sino también el aire está ahí, o sea, el vacío. En el viaje que luego Roland Barthes trata de estructurar, trata de desarrollar, en ese viaje a la, subiendo a la Torre Eiffel, entonces estamos frente o nos pone frente a una estructura con un centro vacío. O sea, un centro vacío que, si bien estructura la ciudad, en el centro mismo de la estructuración queda vacío. Y es una estructura, recorre a fotografías históricas y también de un amigo suyo, fotógrafo, crea pues estructuras que son estructuras epistemológicas también. Es decir, son estructuras que centran y que al mismo tiempo ponen en movimiento, como por ejemplo la espiral. La espiral, que es un elemento entonces que reúne lo cíclico y lo lineal en una transmisión del tiempo, como lo había propuesto en los comienzos de la modernidad europea Vico, un pensador italiano que Barthes tenía pues en gran estima. Estamos entonces frente a una estructura desde la cual, digamos, se centra el paisaje urbano de París y que al mismo tiempo dispone de un centro vacío. Centre-ville, centre-vide. Vamos a volver a esa expresión un poco más en adelante en otro relato de viaje. Porque Roland Barthes, el escritor, el pensador, el semiólogo,
el teórico de la literatura, el que ha analizado películas, otros objetos, digamos, de uso cotidiano, etcétera, es también un gran viajero, no solamente un gran viajero, sino también un gran escritor de literatura de viajes. En este viaje, entonces, desarrolla, pues, desde el movimiento del narrador, el paisaje urbano de la ciudad. Y la divide, como buen francés y como buen estructuralista, en tres partes. O sea, todo tema, como todos los niños, incluso hasta hoy en día en Francia, aprenden, todo tema puede subdividirse en tres partes. Y ahí, desde arriba, desde la Torre de Eiffel, entonces ve el narrador, el viajero, ve tres ejes. Esos tres ejes son el eje del placer, el eje del comercio o del poder y el eje del saber. Y es a partir de esos tres ejes que configura una ciudad que centraliza todo el poder y que al mismo tiempo se desestructura a través de la mirada desde lo alto. El intertexto que no menciona Barthes, pero que había adresado, del que había hablado con mucha inteligencia en un texto anterior sobre Honoré de Balzac y una de las novelas, uno de los textos narrativos más importantes de ese escritor, La peau de chagrin, se refiere a una triple división de la vida y de las prácticas de la vida. Es decir, la diferencia entre querer, poder y saber. Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit. Mais le savoir met notre faible organisation dans un état, dans un parfait état de calme. El querer nos quema y el poder nos destroza, pero el saber nos permite a nuestro organismo tan flojo encontrar un estado de balance perfecto. Es a partir de esa tripartición de la ciudad que atribuye el placer al barrio y al eje de Montmartre y que atribuye, o sea, el eje del querer también, el eje del poder, es decir, del comercio, hacia los barrios occidentales de París, pero distingue de estos barrios el eje del saber que pasa, por supuesto, por la zona preferida, Rive Gauche, de Roland Barthes y también la zona de la Sorbona, hacia el Panteón, la Rue d'Ulm, etc. O sea, hay una geografía, una topografía de París que entonces se desarrolla desde y a partir de la Torre Eiffel, de esta construcción céntrica y centralizante que en su centro no dispone de un centro, sino que dispone de un vacío sobre el cual insiste Roland Barthes. Si entonces Barthes, a lo largo de sus publicaciones de los años 50, de la segunda mitad de los años 50, hasta más o menos Critique Vérité en el 66, y también ese quizá texto más estructuralista de Roland Barthes sobre la moda, un texto que había querido publicar, pues, o sea, digamos, ver dirigido por Claude Lévi-Strauss, ahí ha desarrollado un pensamiento en un sistema estructuralista regido por oposiciones fijas
en el que al mismo tiempo tenía muy presente la idea contraria, una idea que luego va a desarrollar a lo largo de los años, de finales de los años 60 y de principios de los años 70. Es un elemento que luego ha tratado de subdividir en su propia trayectoria en tres, por supuesto, en tres partes. En un texto de 1974, diferencia, distingue entre una primera fase, que es la fase del émerveillement, una palabra con la cual ya hemos tropezado, o sea, de la sorpresa también, y de una especie de presencia emocional en los objetos. O sea, los objetos le vienen encima. No es el análisis, no es la mirada del investigador que se dirige hacia un objeto, sino es el elemento, la dirección, la vectorización inversa, émerveillement. Y después una segunda fase que sería la fase que él llama la science, es decir, la ciencia. Y por ciencia entiende claramente, como lo detalla, como lo explica en ese texto primeramente publicado en Italia en 1974, el estructuralismo. Es decir, la posibilidad de subdividir un objeto según las reglas del análisis saussuriano en posiciones opuestas. Y muchas veces ha dado fe de esas oposiciones, por ejemplo, en el mismo fundamento de Système de la Mode. Ese sistema pues se diferencia entre, por un lado, la mode écrite y la mode portée. La mode portée. Es decir, la moda que se viste y la moda que se escribe, ¿no? Y él entonces es a partir de ahí que desarrolla toda una serie de bifurcaciones conceptuales que aplican el sistema estructuralista, que crea entonces una estructura capaz de captar el objeto y de construir el objeto a partir y desde las oposiciones. Hay un tercer elemento, una tercera etapa de la que nos habla Roland Barthes, que es una etapa que llama del texto, le texte. Entonces, émerveillement, science, texte. Y esta tercera etapa, entonces, sería, claro, la etapa que ya había empezado hacia finales de los años 60, en la etapa en la cual todavía seguía escribiendo en 1974. O sea, la dimensión de la textualidad, y de una textualidad que se basa en la idea de un tejido, de un entrelac, de una relacionalidad entre, digamos, como en un tejido que pierde cada vez más su centro. En este movimiento tripartito de su propio curriculum vitae, de su propia vida, que subdivide entonces en esas tres partes, aparece de forma muy temprana, como lo hemos visto, pues el archipiélago, la forma del archipiélago, 1944, y el centro vacío. Ese centro vacío que entonces configura una estructura y al mismo tiempo la subvierte. Y vamos a ver que a lo largo de la vida de Barthes como investigador y como escritor y como filósofo y como teórico cultural, esa forma de subvertir la dimensión estructuralista está presente desde las primeras publicaciones de Barthes. O sea,
ya, digamos, a partir, como más tarde, de mediados de los años 40. Y es una constante en la que, digamos, no quema las etapas, sino que las etapas se acumulan. Es decir, que el émerveillement sigue presente en la fase de la science, como sigue presente también en la fase del texto. Y la science no va a desaparecer del todo. En el último libro suyo, La Chambre Claire, vemos de qué forma construye entonces el objeto de la fotografía. Todos, creo, conocemos esas frases célebres de Barthes en lo que se refiere entonces a la fotografía como el arte de la muerte. Ça a été. Digamos, toda la fotografía nos dice esto ha sido y ya no es. Entonces, está presente la muerte en cada fotografía. Y construye el libro como un ojo humano, es decir, con un centro vacío. Y ligeramente, digamos, no en el centro exacto, sino ligeramente, digamos, hacia una de las márgenes. Como el ojo humano presupone la mancha en la que entra el nervio visual en la superficie de la retina. Solo vemos porque no vemos. Y en la construcción de la imagen de la fotografía en ese libro hay una sola fotografía que es la más importante y de la que habla con más emocionalidad seguramente, que es la fotografía que no está. Todas las fotografías sobre las cuales que presenta, etcétera, están ahí en el libro, pero hay una, la madre de la fotografía, que falta porque es la fotografía de la madre. Y en esta construcción, entonces, también están todas las fases muy presentes en ese libro de 1900, que salió, que se publicó en 1980, el último libro que se publicó en tiempos de su vida, durante su vida, pues en 1980, justo antes de su muerte. Y ahí vemos también esas diferentes vectorizaciones que tienen los objetos. Porque hace la diferenciación en ese libro, en la chambre claire, la cámara clara, no sé muy bien cómo es la traducción a castellano, vemos que hay una diferencia que introduce una diferencia muy estructuralista, de forma muy estructuralista, siempre introduce una oposición para luego ir más allá de esa oposición, hace la diferencia entre el studium y el punctum. El studium es el movimiento de la investigadora o del investigador que se acerca a su objeto y trata entonces, ¿no? El movimiento va de la persona que investiga hacia el objeto. Pero el movimiento inverso es el punctum, es decir, el objeto que punctúa, que hiere, que atraviesa pues, al investigador. Hay entonces una relación muy compleja que se establece. Pero volvamos a los años 50. Volvamos entonces a esa primera introducción que Roland Barthes entonces presenta cuando construye el centro de París, como un centro, bueno, estamos en los años 64, pero pero hay también otro texto que yo quisiera mencionar en ese contexto que nos lleva nuevamente a los años 55. Es un texto que me parece que es muy conocido también, ¿no? Que es sobre la DS, la Citroën DS. Estamos en el año 1955 y es el gran momento cuando Barthes pues, ve de qué forma se construye el mito de una nueva de un automóvil nuevo, por Citroën.
y analiza las imágenes de la nube Citroën, que se llama DS. DS, pero pronunciado, una palabra, digamos unas siglas pronunciadas a la francesa, significan diosa. Y es esta puesta en escena de este automóvil, o sea, de esta fabricación en serie masiva de un producto que nada tiene de diosa, que trata de estudiar entonces cómo se pone en escena. Su primera, en el texto que bastante famoso de Barthes, también integrado a las mitologías, ahí se refiere en la primera fase, que siempre, digamos, la fase que introduce una sorpresa, como ya lo habíamos visto en Paris n'a pas été inondé, es decir, con una frase donde se relaciona la catástrofe natural con la fiesta. Ahí relaciona pues la nouvelle Citroën, el nuevo coche, en francés el coche es femenino, la nouvelle Citroën, con las catedrales góticas. Bastante, una sorpresa bastante grande para cualquier lector al comienzo. Pero trata de insertar entonces esa dimensión religiosa proyectada hacia el cuerpo del automóvil feminizado, según una lógica, digamos, de lo sacral que se inserta dentro de la construcción masiva industrial de un producto en el mercado capitalista. Barthes entonces trata de averiguar de qué forma entonces esta digamos transformación en un mito funciona a base, digamos, a nivel de la creación de una naturaleza, o sea, la inserción de una creación industrial dentro de un contexto natural. O analiza, por ejemplo, esta presentación de la DS en la página, en la primera página de una de las grandes revistas de la época, o sea, la inserción dentro de una naturaleza y al mismo tiempo la naturalización de la mujer, de una mujer que se convierte en diosa, transfiriendo entonces la dimensión de la feminidad al interior de este coche, que luego el yo, que se acerca en un viaje de los sentidos a este objeto. La transformación del objeto entonces es una transformación en el sentido de la sacralización de lo profano y de la profanación de lo sagrado. Esa sacralización de lo profano radica ya en la palabra que he mencionado ya tres veces, creación. Una palabra reservada hasta principios del siglo XIX a la creación por el creador. No sé si conocen el lema actual de Renault, no de Citroën, créateur d'automobile. Es todavía esa referencia a la creación conlleva pues esa dimensión de lo sagrado. Y Barthes analiza de qué forma entonces se utiliza esta dimensión de lo sagrado. Una dimensión que por supuesto también pues se atribuye a un objeto que es estable desde el movimiento. Es un elemento muy importante para la creación de la DS. Tenía una tecnología nueva para balancear el coche y por eso mismo pues, tenía una capacidad mayor de correr en las curvas, cosa que se pone en escena entonces en Paris Match y en otras revistas masivas de la época. Pero este, digamos, movimiento también algo casi milagroso, o sea que no se cae, no sale de la curva, tiene características muy sui generis,
se vincula con en este mito que se crea y que Barthes entonces trata de analizar con lo clandestino, con lo íntimo, con lo que vemos solamente a través de un hueco en la cerradura de una puerta, en algo erótico, entonces, donde solamente vemos, o quizá más entrevemos, el objeto del deseo. Y en el viaje de los sentidos de Barthes, que Barthes pone en escena para luego ver de qué forma funciona el mito, vemos cómo los sentidos de la lejanía se transforman en sentidos de la cercanía. Como entonces, primero nos acercamos desde la vista, o sea, la visión, según el filósofo alemán Helmut Plessner, la antropología filosófica de Plessner, forma parte entonces, o es el sentido más distante, el ojo, que entonces puede mirar mucho más lejos que, digamos, el oído, que alcanza no una distancia tan grande, pero el oído entonces es el segundo sentido que se intercala en el acercamiento al coche, que luego también, pues, ahí surge el olor, el perfume de los elementos que configuran el coche y ya la apertura hacia adentro, lo táctil, o sea, lo que se puede tocar, lo que se puede entonces entender por el tacto, por la dimensión táctil, por un sentido de la cercanía. Y también la convierte el centro del coche en algo que se puede chupar, o sea, interiorizar, integrar dentro de la boca. En este movimiento que tiene de clandestino y de erotismo a través de esta dimensión, entonces enfoca Barthes en su texto, basándose en las fotografías de la época, las aperturas, la dimensión de lo erótico, es decir, de lo que es cerrado pero que se puede abrir, de los intersticios en el que los constructores de este automóvil han prestado un interés muy destacado. Es decir, en les fentes, les ouvertures, lo que se abre, lo que se puede abrir y lo que se puede tocar, por lo tanto, ver hacia adentro, ver la apertura, y entonces pone en escena toda una serie de movimientos que toman posesión de esa interioridad del automóvil femenino, ¿no? De la DS. Y en ese acercamiento está, por supuesto, en una toma de posesión, una agresividad penetradora que pone en escena, pero que termina mal, porque al final del todo, el que se ha acercado al coche, la coche, se da cuenta de que está frente a un objeto de prostitución, a un objeto que es posible para él, pues, como testimonio, como testigo ocular, ocupar durante un cuarto de hora, como máximo, en un hall donde se expone el coche, y pero que tendrá que salir después. Es la prostitución de un objeto transformado en mito, mitologizado por toda una serie de procedimientos que analiza en este texto, pero que al mismo tiempo, pues, tratan de esconder de que no se trata de una naturaleza, sino de una historia construida de forma paralela a la construcción industrial del automóvil. Y en ese sentido, pues, vemos de qué forma entonces también esa mitología tiene una estructura abierta.
¿Puedo interrumpir? Sí. ¿Habla él del sentido del oído? Del oído, sí, también. Porque en el Citroën DS había algo muy sensual en el momento en que uno apagaba el coche. El sistema de amortiguación perdía el aire y hacía... Sí, sí, sí. Por eso. A la hora de prenderlo, el coche... Sí, 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 exactamente. Y era una... Bueno, visto desde este punto de vista, una penetración del coche a través del oído en el conductor. Sí, sí, exactamente. Porque por eso me he referido, digamos, primero a lo ocular, como el sentido de la distancia, y luego el oído, ¿no? Que es más cerca, que incluso se puede escuchar desde fuera. Pero una vez dentro, es, digamos, tiene a su alcance otros elementos, ¿no? Otros elementos sensuales. También, por ejemplo, las curvas de los asientos, etcétera, etcétera. O sea que, y puede mover las aperturas del coche. Entonces, son elementos, digamos, es un viaje de los sentidos, desde los sentidos de la distancia, de la lejanía, a los sentidos, digamos, de la cercanía y de la posesión, ¿no? En es la misma época, para decirlo a los estudiantes, de la autopista del sur, donde también hay un Citroën. Y ese Citroën es el coche de lujo de todos los que están ahí atorados, ¿no? Sí. Sí, se ha convertido en un mito y hasta funciona hasta hoy en día, ¿no? O sea que Citroën... Pero yo creo que los jóvenes no lo conocen. ¿No? Conocen ¿este? Citroën, ¿no? ¿No? Bueno. Sí. ¿Y cuál es la relación de este Citroën DS con el anterior? No sé cómo se llamaba en Francia, en Holanda se llamaba Leilac Engine. Pero, el patito feo. Sí, sí, la Dushbu. Dushbu. Sí, pero no son, no sigue. Es otra categoría de coches pero en el programa. Es un coche posterior. El DS es posterior al Dushbu. Al Dushbu, sí, por supuesto, porque tiene una tecnología mucho más avanzada, porque el balance que logran a través de la nueva tecnología ha sido completamente inimaginable en la Dushbu, que es prácticamente que el diseño es anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero se industrializa como la ¿cómo es aquí el bocho? ¿No? El bocho. Pero era inclusive mucho más barato, mucho más corriente que sí, la Dushbu. Yo tenía una Dushbu y por supuesto que no podía pagarme el lujo de comprarme una 10, eso por supuesto. Bueno, yo quisiera quizá terminar dentro de 15 minutos, si les parece bien, no sé cómo lo ven, y tratar de desarrollar entonces esa relación de Roland Barthes con la construcción de los objetos según diferentes fases, pero que, digamos, al mismo tiempo, dentro del estructuralismo, proponen soluciones ya postestructuralistas. Lo que quisiera, pues, darles a entender es que la historiografía de una, digamos, secuencia fácil entre estructuralismo, crítica del estructuralismo y postestructuralismo, si nos acercamos a los grandes representantes tanto del estructuralismo como del postestructuralismo, es demasiado fácil, es mucho más complejo. Y un momento decisivo es el relato de viaje que lleva a Barthes al imperio de los signos, es decir, al Japón. Ahí es un extracto de ese libro que sale en 1972 y en el que pues crea ese Japón a través de diferentes formas y normas de la escritura iconotextual. Aquí estamos frente entonces a un mapa de otra ciudad.
de otro cityscape. Esta vez no es París, sino es Tokio. Y esta vez no es la Torre Eiffel, sino un centro, el centro del poder, que se presenta como vacío. Centre-ville, centre-vide. Hay diferentes referencias, entonces, ahí también, a nivel de las formas y normas de escritura. Planes, mapas, por un lado, y textualidades que se insertan, digamos, escritos de a mano, o sea, manuscritos, caligrafías, pero también la letra impresa, etcétera, que se interpenetran. Diferentes movimientos que crean una densidad muy fuerte. No es posible seguir, digamos, de una forma clásica a un viajero atravesando un país. No es una estructura itineraria, sino son las relaciones iconotextuales entre los iconos, entre las visualizaciones y las escrituras. Pero las escrituras, como se ve muy bien aquí, también tienen su propia iconotextualidad. No es posible seguir una ruta que va por oposiciones claras, o sea, fuera y dentro, antes y después, arriba y abajo, y etcétera, o sea, esas secuencias con las oposiciones que todos conocemos, ni es posible establecer un centro de la perspectiva o una perspectiva centralizada. Como ya hemos visto en Grecia en 1944, vemos cómo entonces la perspectiva central, la que rige el relato de viajes desde la modernidad occidental, con la invención de la perspectiva central en Italia, con el conjunto con el mundo árabe. Entonces, en la segunda parte del, o desde hace, digamos, mediados del siglo XX, y sobre todo en la segunda parte del siglo XX, se pierde. Y se pierde por un acto muy consciente, que Barthes llama la deposesión de Occidente, la deposesión del Occidente. Y esa deposesión de Occidente se refiere a las pautas, a las formas, digamos, creadas por Occidente para dominar un objeto dado, no europeo. Así, por ejemplo, en cartografías, en mapas, etc. Y opone al mapa de tipo occidental, otras formas y normas de mapas que para un observador, una observadora occidentales son, digamos, sorprendentes. En ese sentido también no hay una diferencia entre imagen y escritura. O sea, las ilustraciones no son ilustraciones en el sentido clásico del relato de viaje, donde una parte textual pues habla de algo que luego se ilustra añadiendo una imagen, una representación, una fotografía, por ejemplo, que se inserta en el texto. No, las imágenes tienen su vida propia y su vida, digamos, una vida autónoma. En este sentido, pues, l'Empire des Signes es una dimensión, nos presenta una dimensión en la cual la escritura siempre es imagen y la imagen siempre es escritura, en que la caligrafía de la escritura, o sea, de los signos, al mismo tiempo configura archipiélagos, configura elementos que se distinguen, es decir, elementos discontinuos en que cada elemento luego recobra su propio valor y su aislamiento a través de su aislamiento y de su relacionalidad con otros signos. En L'Empire des Signes, al mismo tiempo, se proponen y se oponen las estructuraciones que todos conocemos.
espacios para la convivencia, pero no espacios fijos, no en el sentido, digamos, de muebles que se insertan de una forma muy fija en un espacio dado. O sea, es una forma muy occidental de organizar el espacio aquí, sino que todos los muebles son movibles e incluso lo que distingue lo que está por arriba y lo que está por abajo es una distinción inútil. Da dos veces esa imagen y pregunta cuál sería la exacta. Si arriba es abajo, abajo es arriba. Puedo volver si esto funciona aquí. Es decir, que inserta dos veces esa imagen sin esa fotografía y sin dar la solución si cuál es lo de arriba y lo de abajo. Todos podríamos tener una idea. Y he hecho, bueno, una vez he trabajado esto con estudiantes y el resultado ha sido 60-40, más o menos. O sea, hay cierta preferencia para una imagen, para una fotografía, pero hay muchos que no están de acuerdo. En este sentido, L'Empire des Signes es un libro muy radical, porque por un lado se recorre todavía al género del relato de viaje, pero ya no hay partida, ni llegada, ni itinerario dentro, digamos, del objeto que se presenta dentro del relato de viaje, ni existe una despedida, sino que todo se sobrepone, se superpone y hay textos muy cortos. Barthes había trabajado con esto ya en un texto anterior, escrito en 1969, y en ese texto de 1969 se refiere o se basa en sus viajes de 1965, 67, 8 y luego su estancia en Rabat, en Marruecos. Y en ese texto, incidentes sobre Marruecos, vemos ahí en un texto textual sin iconotextualidad alguna, iconotextualidad que para Barthes es, lo hemos visto en la Tour Eiffel, es muy importante esa relación entre imagen y texto, y las que nunca funcionan de forma a nivel de una ilustración. Tampoco en el libro La Tour Eiffel no podemos hablar de ilustraciones, porque el texto no ilustra lo que vemos, ni las imágenes ilustran lo que se escribe, sino propone otra lógica en ese archipiélago de los signos, que todos tienen su propia lógica, que no se jerarquiza. Pero en el texto dedicado a Marruecos, es un texto pues, configurado, que se configura a través de microtextos, textos muy breves que producen una discontinuidad del viaje. Continuamente estamos cambiando también de medios de viaje. Continuamente estamos utilizando una vez un coche, dos líneas después un tren, luego estamos siguiendo a pie a otra persona, etc. En estos microtextos, la discontinuidad propone pues, el effritement, como dice, o sea, la fricción de diferentes lógicas del relato de viaje. Es decir, que el viaje, el relato de viaje, la literatura de viaje, se descentra de una forma en la cual, como en esta imagen, se produce un suspense. No podemos atribuir un sentido, que en francés se dice sens. Y sens en francés quiere decir, un poco como en español, tanto el sentido como la dirección. Entonces, la direccionalidad única se disuelve. El itinerario no funciona, no da sentido a una creación, digamos, como el relato de viaje, disgrega los diferentes elementos
sacándolas de una secuencia única que da sentido a esto. Ha habido cierto fracaso de Barthes en su viaje en 1974 a la China, junto con el grupo de Tel Quel, con Philippe Solers y Julia Kristeva, en el que iba Barthes a la China en un viaje organizado para ese grupo Tel Quel. Ahí, hay un texto que publica inmediatamente después de volver a Francia, en Le Monde, que se llama Alors la Chine, y es toda la perplejidad de Roland Barthes frente a un sistema monolingüístico, o sea, un solo discurso, un solo idioma, una sola direccionalidad, etc. Cuando ustedes van hoy al Tiananmen, es un poco esta monodireccionalidad que todavía pueden notar. En este sentido, el sentido pues único no puede ya dar sentido al relato de viaje. El viaje no es algo continuo ya regido por una perspectiva central y centralizadora, sino es algo que se disgrega en diferentes lógicas, en diferentes microtextos, en diferentes relacionalidades que dan más de un sentido, que permiten más de un sentido en el que nos estamos moviendo. En el que nos estamos moviendo a través también del sentido de la lejanía, de los ojos. Esos ojos que, en lo que se centra ya en l'Empire des Signes. El momento del ojo aparece muchas veces a nivel de una superficialidad, de la superficie, de la no, digamos, profundidad del ojo en el Japón, bastante esencialista, pero en esa, digamos, negación de ver el ojo humano como una ventana hacia el interior, como una ventana del alma. Esa negación que produce Barthes se transforma en una multirelacionalidad. Una multirelacionalidad cuando habla en su última obra pues, de este tejido de miradas que construye una fotografía. Porque lo que se produce ahí es la producción de un cuerpo diferente, dice Barthes. La autoconstrucción de un cuerpo que me estoy haciendo, que me estoy configurando, que me estoy creando, cuando me veo pues, tomado en fotografía. Esa diferencia que estoy construyendo una vez que un objetivo me enfoca. Pero es un tejido de diferente, o sea que no es un solo sentido, sino es toda una relacionalidad. Barthes explica entonces que no solamente está ese cuerpo que se construye, el que se sabe mirado y focalizado, sino está también la mirada del fotógrafo que me ve como objeto, la mirada del lector, o sea, del observador, que presupone el fotógrafo, es decir, la inserción de una tercera persona, está la mirada de la persona que luego, más allá de mi propia imagen que quiero producir, me mira, está la imagen también y la mirada del que quiero ser y del que quizá podría ser. Entonces se superponen diferentes miradas en esta construcción de un objeto que ya no es bipartito. En la Chambre Claire, entonces, vemos cómo el arte de la fotografía, que hasta cierto punto representa la representación mimética de Occidente con un único centro, con un único focus, con una perspectiva central, es el medio de la perspectiva central, entonces se traslada hacia
otras relacionalidades. Cómo se disuelve entonces la dimensión fija de una perspectiva central que había dominado durante la mirada diga, o la época de Barthes, que él llamaba de la science. Pero con la textualidad y la textualización de todas las imágenes, entonces también vemos de qué forma hay una revisión también de sus propias imágenes en la mesa de trabajo. Vemos las continuidades, la mano que tiene una importancia primordial, la mano que reaparece luego en sus propias interpretaciones de sus fotografías tempranas. Esa mano que habíamos visto en la fotografía relativamente tardía, en la que no solamente interviene la escritura, sino también la creación de, la, de, los, de, la, de lo iconotextual, o sea, las imágenes. Al mismo tiempo, vemos cómo en esta continuidad de imágenes que Barthes ha presentado, vemos cómo entonces estamos cambiando las posibilidades de dar sentido a estas imágenes, a esta mano que en el joven Barthes controla el objeto. Esa mano que en el joven Barthes entonces también está tocando la materia, la materialidad de la escritura, de aquella escritura que incluía para Barthes, como lo dice en una de sus últimas conferencias sobre Proust y la escritura de Proust, que contiene esa escritura que siempre contiene el grito. Écriture contiene el cri. Se ha dicho de paso que en alemán también funciona así, schreiben. Es exactamente lo mismo. Podríamos traducirlo, digamos, al castellano con escritura, ¿no? Con, digamos, esa presencia del grito. La presencia del grito que le permite a Barthes, entonces, dejar atrás una sola direccionalidad, una sola vectoricidad. Lo que había hecho ya con la transformación del relato de viaje. Del relato de viaje en el que ya no funciona la oposicionalidad estructuralista para dar sentido a muchos sentidos, a una multiperspectividad. El 13 de agosto de 1977 anota en su diario entonces una frase bastante, me parece bastante importante. ¿Cómo he dejado de querer ser moderno? O sea, rompe con la idea de la modernidad, de aquella modernidad de la cual había escrito en sus ensayos críticos, del Il faut être absolument moderne de Charles Baudelaire, y deja atrás esa época. Y como un ciego, sigue la frase que anota ese 13, día 13 de agosto de 1977, y cómo he dejado entonces de querer eso, y entonces sigue, y cómo un ciego, siguiendo de forma táctil el texto de la vida, no veo o solo veo lo que ya ha sido visto. Es una frase bastante importante. Lo sabemos que la definición de la filología, por los fundadores de la filología, decía exactamente eso. Es el conocimiento de lo ya conocido. Eso es la filología. Erkenntnis des Erkannten.
Y en este sentido también, pues es algo más que lo que ya había conocido. Y como el ciego, pues, que de forma táctil sigue el texto de la vida, en ese sentido, Barth también integra toda la vitalidad de lo que no se abre a una estructura doble. La pérdida de la visión no significa que no exista la visión. Solo vemos, como ya lo he dicho hace media hora, solo vemos porque no vemos. El ojo humano está construido de esta forma. Que solo vemos si no vemos significa al mismo tiempo que la oposición entre ver y no ver es bastante superflua. En este sentido también, siguiendo el texto de la vida de forma táctil, significa también que la mirada del ciego y la ciega mirada del ciego, y ahí podrían agregarse otros textos de Jorge Luis Borges sobre la ceguera, que la mirada ciega del ciego todavía es mirada. Es a través de esa mirada que ya no se reduce a una pura visualización, o sea, algo, una visualización de lo visible y una visibilización, es decir, la visualización de lo que no es visible, da fe de este movimiento, de la no reduccionalidad a una oposición entre lo que vemos y lo que no vemos. Porque solo a través de la interpenetración de las posiciones opuestas podemos dar sentido al texto de la vida. Muchas gracias. Sí, la chambre claire. Sí. Bueno. Esto que dijo usted de que entonces es una respuesta muy fácil la que hemos querido dar, de decir cómo se cambia del estructuralismo a la crítica del estructuralismo y al postestructuralismo, que eso es una, pues una visión muy fácil, ¿no? De una respuesta muy fácil. Bueno, entonces, ¿cuál sería la otra? Me pregunto yo. Sería en donde la semiología se incorpore plenamente al estructuralismo. Pregunto. Bueno, si por ejemplo estudiamos fuera de Barth, por ejemplo, una figura bastante emblemática del estructuralismo, Claude Lévi-Strauss, ¿no? Vemos que hay bastantes paralelismos que pueden sorprender. La pensée sauvage, por ejemplo, en la pensée sauvage, en el pensamiento salvaje, existen estructuras que no funcionan a nivel del estructuralismo. Entonces no existe, por ejemplo, una oposición entre el pensamiento salvaje y el pensamiento occidental, llamado occidental, ¿no? Ni tampoco existe una diferencia entre el científico, el investigador, por un lado, y el artista, por otro lado. Porque en la pensée sauvage, le bricoleur, el que está el bricolaje, creo que es una palabra que existe en castellano también, el que produce el bricolaje tiene de los dos. Es decir, que reúne un pensamiento mitológico y un pensamiento, digamos, que va por oposiciones. Si, por ejemplo, el Triste Tropique en la obra de Claude Lévi-Strauss ha sido visto también como una respuesta, digamos, a las investigaciones estructuralistas o de la antropología estructuralista que hacía Claude Lévi-Strauss en el Brasil. Pero vemos que ahí también, por supuesto,
nos habla de las pautas fundamentales del estructuralismo y, sin embargo, rompe con la lógica del relato de viaje, produciendo una última vez un relato de viaje. El primer capítulo de Triste Tropique se llama La fin de voyage, el final de los viajes. Entonces, creo que, digamos, 30 años después, bueno, un poco más de 30 años después de la muerte de Barthes, no tantos después de la muerte de Lévi-Strauss, estamos reescribiendo la historia del estructuralismo. Y si en las interpretaciones, por ejemplo, de Umberto Eco, que tanto impacto han tenido a nivel de la ópera aperta o de la estructura ausente, esa interpretación, digamos, de la superación del estructuralismo por un postestructuralismo que va más, digamos, que rompe esa estructura ya ausente, creo que es necesario, digamos, complejificar bastante. Pero ha sido una de las interpretaciones dominantes, digamos, de postestructuralismo. O sea, lo que he tratado de hacer a nivel, digamos, de un análisis de Barthes, desde 1944 a 1980, podría hacerse muy bien también con otros representantes del estructuralismo. Sabemos que en una famosa caricatura hay cuatro estructuralistas presentados como indígenas en medio de la selva, ¿no? Y los cuatro son Roland Barthes, Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss y Jacques Lacan. Y en cada una de esas figuras podría proponerse, pues, ese recorrido del estructuralismo al postestructuralismo, ¿no? De forma paralela a lo que he propuesto ahora con mi lectura de Barthes. Es decir, la misma es una, digamos, estructuración del propio recorrido que propone Barthes en Émerveillement, Science, etc., lo ha hecho varias veces y siempre en épocas, digamos, diferentes, ¿no? Distinguiendo diferentes épocas. Pero la misma multiplicación de esas propuestas ya nos dice algo acerca, digamos, de toda la ironía con la cual Barthes ha propuesto este itinerario del estructuralismo, postestructuralismo, que ya en su momento se había dogmatizado, se había convertido en doxa. O sea, esa idea, digamos, de que el postestructuralismo venía después del estructuralismo. Es mucho más compleja la relacionalidad. O sea que hay elementos inherentes en el estructuralismo de antemano e incluso anteriores al estructuralismo que a través de escrituras muy complejas entonces se desarrollan. Y que prácticamente nosotros sabemos que la relación entre modernidad y posmodernidad no es sencillamente una de un posttemporal, ¿no? Sino la relacionalidad es mucho más compleja y hasta puede decirse que la posmodernidad es una respuesta dentro de la modernidad, como ha habido varias fases de la modernidad. Entonces, en ese sentido, creo que lo que me parece muy importante y lo que distingue a la trayectoria de Barthes de otros es algo que finalmente, por razones de tiempo, he dejado un poco de fuera. Es decir, de ese recorrido, pero no del libro que he escrito y sobre el cual me estoy basando en esa presentación y en esas fotografías, que apareció el año pasado, que ha sido publicado el año pasado, pero a lo que he dado, digamos, otro sentido. Es decir, un sentido de una ciencia dedicada a la vida y a la complejidad de los movimientos vitales.
de dar sentido, no un sentido único a una estructura dada, sino mantener en balance o en relación más bien los varios sentidos que digamos que están siempre presentes en la vida. No podemos dar un solo sentido a digamos las diferentes fases de nuestra vida. Y creo que la no disciplinariedad del medio de la escritura, también de esta forma de escribir que desarrolla Barthes desde el comienzo, que claro, también en Système de la Mode y en otros textos sigue las pautas de la escritura estructuralista, que 1.1.5, ¿no? 1.1.6, ¿no? O sea que, pero que, o sea que sabe perfectamente aplicar ese tipo de escritura, pero al mismo tiempo desde los comienzos está desarrollando otra escritura, porque no se fía únicamente de la lógica de una disciplina dada, sino que trata de ir más allá. No en vano, la cátedra que ocupaba en el Collège de France se llamaba Semiologie littéraire. Es decir, que, y no es, literaire no significa de la literatura, sino significa la misma forma de su acercamiento a la semiología. Entonces, es muy, muy, parece interesante e importante la visión que desarrolla Barthes a partir de la creación de una escritura capaz de incluir un saber disciplinado, un saber, digamos, que ha conocido todo el desarrollo de una escritura científica, por un lado, y por otro lado, insertando entonces otras formas de la producción del saber que no se limitan a una escritura pues disciplinada, ¿no? Disciplinaria y disciplinada. Entonces ahí radica buena parte de la fascinación de Barthes hoy en día, porque es bastante interesante. En 1980 mueren dos grandes intelectuales franceses que hasta cierto punto han dominado en parte pues buena parte de la historia intelectual de Francia, es decir, Sartre y Barthes, en el mismo año 1980. Y si Sartre desaparece de la escena y va a lo que los franceses llaman un purgatorio, que todavía dura, o sea, desde más de 30 años ya, Sartre está en el purgatorio desde hace más de 30 años, Barthes no. O sea, después de un breve lapso de inseguridad, empiezan a aparecer muchos, digamos, primero, muchos, y hasta hoy en día, muchos textos que Barthes no había publicado. Ahora, la obra póstuma de Barthes es tan vasta, cuantitativamente, que la obra publicada en tiempos de su vida. Y los estudios sobre Barthes han cambiado también mucho. Y entonces, si Barthes ha tenido un impacto en los estudios postcoloniales, en los estudios de género, en los estudios, por supuesto, de semiótica o de semiología literaria, en arquitectura, en teoría cultural, etcétera, etcétera, eso da fe de un desarrollo completamente contrario a lo de Sartre, lo que es, se ha dicho de paso, un poco injusto también frente a Sartre, diría yo. Pero así es, y me parece que esa creciente importancia, todavía creciente importancia de Barthes, a algo se debe. Y yo diría que es la apertura de su escritura, su acercamiento también, no solamente sensible, sino sensual, basándose en los sentidos que configura pues un objeto siempre cambiante, y es ahí donde radica buena parte, digamos, de esa Barthes nos deja, al final de todo, nos deja
con muchas certezas y no solamente con una. Y eso es realmente la gran ventaja de Barthes.